El pasado fin de semana, la escuela Neiva Patina, con el programa Selección de Talentos del Club Huila Patina, desarrolló una jornada de entrenamiento en la pista de Campomarte de la ciudad de Neiva. Eh, en este entrenamiento participaron más de 35 deportistas de la escuela Neiva Patina y unos deportistas de la escuela del Huila Patina también. Eh, tuvimos una grata sorpresa el acompañamiento del secretario de Deportes, Juan Camilo Muñoz, eh, el cual conoció nuestro proceso de primera mano. Eh, igual él siempre ha estado muy pendiente del desarrollo de escuelas de formación deportiva en la modalidad de patinaje. Eh, fue muy importante tener la participación, eh, el acompañamiento de de Juan Camilo, eh, para que conociera también las necesidades que tenemos en los programas de escuelas de formación, en procesos de iniciación deportiva. Eh, en este momento estamos a espera de de poder continuar en nuestro proceso de entrenamiento, nuestras escuelas de formación deportiva, eh, miras a la participación en otros eventos a nivel departamental que ya están programados por la Asociación Huilense de Escuelas de Patinaje de Azopatín Huila y pues también otros eventos en el cual hemos sido invitados a participar a nivel nacional como en la ciudad de Bogotá, eh, el evento Panamericano en Ibagué, estamos en Mirá, eh, debe participar en ese evento también. Y pues también otros eventos que se vienen en el mes de septiembre en Villavicencio, acá en la ciudad de Neiva. Eh, también hay un evento departamental y un evento nacional en el cual ya, ta, ya estamos programados eh, para participar con la Escuela Neiva Patina, con, la, con el programa Selección de Talentos de Huila Patina, eh, con otras escuelas también eh, que hacen parte de Azopatín Huila, eh, que quieren participar en diferentes eventos eh, importantes que se desarrollan en la región.